Estamos teniendo problemas de conexión. No se sabe si es algo nuestro o es novedad. Novedad. Vayámonos en la tercera fase intentándolo. No puede ser. No puede ser. La verdad, intenta apagar tu móvil y volver a encenderlo, porque otra cosa otra razón no encuentro. Intenta reiniciar tu móvil. He aceptado a tres invitados, pero no puedo aceptarte aquí, y eso no tiene mucho sentido. Y ellas tres invitadas, ellas tres han podido entrar. ¿Por qué tú no? Es la primera vez que nos pasa, que intentamos la entrevista con alguien y no hay forma de seguir con ella. Te digo, José, tú que sueles hablar mal a los de Niefan, yo te digo que esta de Rebola ha hecho algo, ha hecho algo. Nuestra hermana de Rebola ha hecho algo para que eso pase. No puede ser, no verá participar en muchas de nuestras charlas sin ningún tipo de problema. Y hoy precisamente no puede. Hola, Raúl Lavaga, ¿qué tal? Cuentas, crack. ¿Ya estás en Guinea? Bien, mientras tanto que le esperamos a Novedad, empezamos con una de las preguntas de la noche, una de las preguntas que tenemos para hoy. Hola, Ambi, ¿qué hay? Bien. ¿Quién fue el último entrenador que le clasificó a la selección femenina de Guinea Ecuatorial para una Copa de África? Todas las semanas aquí les hablamos de la selección femenina, ¿no? ¿Quién fue el último entrenador que le clasificó a la selección femenina de Guinea Ecuatorial para una Copa de África? Les puedo dar hasta una pista. La última Copa de África en la que estuvo la selección de Guinea Ecuatorial fue 2018. Lista nos pregunta cuál es el boom. El boom saldrá cuando tenga que salir. Saldrá, saldrá. Luz, no sé dónde estará Miguelito. Estamos con la primera pregunta. ¿Cómo se llama el último entrenador que le clasificó a la selección de Guinea Ecuatorial, selección femenina de fútbol de Guinea Ecuatorial, para una Copa de África? Hola, Verónica. ¿Quién fue? Hola, Wendy La Pica. ¿Qué tal?
con la Mimi. Alimbo mío, dices, te llama Miguel Ángel Pujanco. ¿Alguien más cree que fue él? Luz Milagrosa dice que fue Jean Paul Pila. A ver. ¿Alguien más? ¿Ves? Por ¿Ves? fin. ¿Ves que el problema era Por tuyo? fin. ¿Ves que el Madre problema mía, era no, tuyo? tuve que reiniciar el móvil. ¿Te hice caso? Lo reinicié ahora mismo. Yo que soy casi cero en esto, he pensado que lo único que puede pasar es que intente reiniciar tu móvil y desde ahí. Yo creo que Instagram no me quería. ¿Sabes? Has estado en toro con nosotros y cuando realmente te necesitamos es cuando tu Instagram se pone en contra de nosotros. Exactamente. ¿Y ahora qué pasa? No, 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 no. Ahora sí que no hay ningún problema. No, que se me puso la pantalla así. Bien, estábamos Madre mía. antes de empezar, Sí. antes de empezar con la entrevista, estábamos con una pregunta y estamos esperando aquí que la gente responda. ¿Quién fue el último entrenador Vale. que le clasificó a nuestra selección femenina para una Copa de África? Tenemos aquí dos respuestas. Luz Milagrosa dice que fue Jean Paul Pila. Alimbo mío ha dicho que fue Pofanco Pofanco. No, pues acá no fue. ¿Eh? ¿Tú qué crees? Yo creo que fue. Yo creo, no, Forzango no fue. No fue Pojanco, porque Para mí, no. Pojanco le clasifica al equipo, creo que en 2016, una Copa de África que no se pudo jugar porque se le anuló a la selección de Guinea Ecuatorial por irregularidades. Sí. Pero la última clasificación fue con Jean Paul Pila en 2018, la Copa de África que jugó la selección femenina en 2018. Botanco no fue. Pues Pofanco ha estado aquí y te ha saludado. Hola, Botanco. Cuando nos estabas rechazando, Pofanco ha estado. Ay, yo quería un saludo. No tuve la verdad, no tuve la oportunidad de conocer en persona, pero sí. Pero no fue. Sí que conociste a Pofanco. No, no llegué a conocer en persona. Pero dentro de las preguntas que me vas a hacer, ya cuento la experiencia. Vale, muy bien, Novedad. Buenas noches y bienvenida, por fin. Buenas noches. Hola a todos. Aquí te hemos tenido como comentarista en muchos de los directos, te hemos tenido también como fiel defensora del Real Rebola, aquí cuando hemos estado hablando de la liga, pero nunca te habíamos tenido aquí para que vinieras a hablarnos un poco de lo que fue tu carrera deportiva, de lo que es tu carrera deportiva, de tu lazo con la selección y cómo ha sido todo hasta ahora. Entonces, así que bienvenidas y preséntate. Bueno, yo creo que ya la mayoría me conoce, soy Novedad Vega. Soy de Guinea Ecuatorial y resido ahora mismo en España hace mucho tiempo y la verdad me va bien. Muy bien, Novedad. Bienvenida esta vez como jugadora que vamos a intentar. Esos programas los hacemos para que las jugadoras, ya sean de la selección o las exjugadoras, no se queden en el olvido. Queremos que la gente conozca la historia de esta gente, cómo fueron sus inicios y todo lo demás, porque es necesario que la gente también sepa sobre las jugadoras, ¿no? Que no solo vamos a hablar Por supuesto. de los chicos todos los días. Así que, Novedad, Por supuesto.
Yo encantada de estar aquí con ustedes, como todos los programas que haces en directo, tanto masculino como femenino. Yo animo a todas las chicas de Guinea Ecuatorial que juegan en Europa o cualquier país que se animen, ¿vale? Y que hagan entrevista contigo, que es muy interesante. Ya ves, ya ves, ya ves. Muy bien, novedad. ¿Puedes hablarnos un poco de tus inicios en el fútbol? De mundo deportivo, no solamente el fútbol, ¿no? Sí, de todo lo que tenga que ver con el deporte, cómo inicias, cómo te enganchas al deporte. Bueno, a ver, yo me dedico más al fútbol, pero antes del fútbol yo practicaba mucho deporte. Yo cuando yo llegué aquí en España, vine por estudios y todo eso, ¿no? Porque antes del fútbol practicaba, por ejemplo, baloncesto, balonmano, atletismo, ¿vale? Y me di más el atletismo. Y de hecho, era muy buena el atletismo, pero me gustaba más el fútbol que el atletismo. Así que te decantaste por el fútbol. Pero tus Pero inicios. aparte del atletismo, he jugado a fútbol sala. Particular el fútbol sala, pero también me gusta el atletismo y he ganado un montón de campeonatos de atletismo. No sé si quiere que lo cuente cómo empezó el proceso que me gustaba del atletismo y el fútbol sala. El atletismo fue cuando yo estaba en la secundaria, cuando yo llegué aquí, y empecé la secundaria, pues en los recreos, nada, hacíamos fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo. Y entonces había una fecha principal. De un torneo de atletismo y he ganado muchísimos premios de atletismo. Sí, esto en Antes del España. fútbol, antes del fútbol. Esto ya en España, ¿no? Sí, aquí en España, aquí en España. Antes de llegar Y a España. en Guinea Ecuatorial. España, ahí es donde queremos saber. Antes de llegar a España, ¿cómo fue en Guinea Ecuatorial? Vale. Antes de Guinea Ecuatorial, antes de venir aquí en España, pues nada, pues jugaba fútbol. En Guinea. Yo me acuerdo de mi adolescencia porque yo creo, yo cuando llegué aquí, recién cumplía 12 años, vamos a contar 12 años para atrás, yo era una chica tremenda. Yo iba al colegio, y recuerdo iba al colegio y yo siempre pensando que llega al recreo, porque en el recreo había muchísimas actividades, el principal era fútbol. Y claro, las mujeres no querían jugar a fútbol. Y yo sí, yo quería jugar a fútbol. Y entonces yo me juntaba con los chicos, porque había poquísimas mujeres que querían jugar a fútbol. Yo me juntaba con los chicos ahí a jugar a fútbol. Y entonces ahí es cuando me dio la pasión de jugar a fútbol. Y entonces en Guinea, en el deporte que yo jugaba principalmente, era el fútbol. Yo iba de loca jugué con los hombres al fútbol, en rebola. Siendo una niña de 12 años para abajo. Exacto. Yo era en el colegio, yo, por favor, que sea recreo, y en el recreo teníamos como media hora. Esa media hora teníamos tiempo para hacer cualquier deporte. Yo iba al campo. Yo recuerdo que en rebola, lo que se saben cómo es rebola, el campo está justo al lado del cementerio. Me daba un poquito de pánico porque estaba al lado del cementerio, pero me daba igual. Yo me escapaba, a veces me escapaba del colegio, ahí a jugar fútbol con los hombres. Pero yo aprovechaba también en el momento de recreo, ahí a jugar el fútbol con los hombres. Y entonces ahí empecé a jugar fútbol con los hombres debajo de la lluvia, del barro. A mí me da igual. Entonces, empiezas en el fútbol en Guinea porque te gustaba, pero llegas a España y directamente no empiezas con el fútbol, sino con otros deportes. Exacto. Me llamó más la atención más deporte cuando llegué a España con 12 años. Y entre ellos, Y uno de los principales era el atletismo, era el fútbol sala, que en el colegio que yo estaba era
Había un montón de actividades de voleibol, como lo he dicho, baloncesto, mano a mano, atletismo, y más cosas aquí, juegos de Canarias, ¿sabes? Entonces, yo me enfoqué más en el atletismo y de hecho tengo muchos premios, quedando en primer lugar, el primer lugar de mejor deportista en atletismo. Wow, ¡Wow! impresionante. No, porque miento. Si quiero, me muestro mis premios. Ah, mira, aquí tengo uno que quedé en primer lugar. No sé si se va a leer. Aquí, mira, primer lugar. Vamos, lo dejo. A ver, el otro, mejor deportista, el día de deporte, Isabela Católica. Isabela Católica era el colegio que yo estaba estudiando. Esta es mi trofea. Pues nos encanta saber que no solo te dedicaste al fútbol, sino que en otros deportes a los que te dedicaste, llegaste hasta incluso a ganar trofeos. Sí. Interesante, la verdad. A ver, la pregunta ahora es, a pesar de haber de niña, de muy pequeña, haber practicado, haber probado tantos deportes, ¿por qué acabas decantando el fútbol? ¿Por qué acabas escogiendo el fútbol como el deporte que ibas a practicar? De verdad. Bueno, yo como de niña empecé a jugar a fútbol y yo cuando llegué aquí a España me dediqué, o sea, lo que me apetecía hacer era atletismo, pero después no solamente me dedicaba al atletismo, también jugaba a fútbol sala. En mis tiempos libres, en recreo, poquito, media hora, 15 minutos y eso. Y después, pues me gustaba más el fútbol porque me recordaba cuando yo estaba en mi país jugar a fútbol. Y entonces ya me enfoqué a jugar al fútbol y empecé por fútbol sala. Empecé a fútbol sala y ahí pasé por muchos equipos hasta llegar a un campeonato, ¿vale? Un campeonato que lo organizaba Chicas Sudamericanas, ¿vale? Campeonato era Sudamericana. Había un contacto, una amiga de que me había dicho fuera del colegio, ¿vale? En el que había campeonato de fútbol sala, si te ves si te interesaba tus tiempos libres de jugar a fútbol sala. Y entonces le dije, sí, ¿por qué no? Un sábado, un viernes por la tarde, un sábado por la mañana o por la tarde. Entonces ya ahí empecé a jugar a fútbol sala. Y más, cuando jugaba más a fútbol sala, uff, ahí sí que me sentía más, no sé cómo explicártelo, que me gustaba más el fútbol. Espera, alguien te pregunta aquí cómo se llama la invitada. La invitada se llama Novedad Mega Botao. A ver, espera, ahora tenemos aquí a Pofanco, al Mr. Pofanco. Él mismo nos puede aclarar quién le clasifica a la selección de Guinea Ecuatorial en su última Copa de África. ¿Fue Pofanco o fue Jean Paul Pila? Porque Pofanco mismo está aquí ahora y nos podrá responder a esta pregunta porque hay espectadores que dicen que fue Pofanco, otros que dicen que fue Jean Paul Pila. Y antes de que yo dé la respuesta que tengo apuntada, estaría bien que el mister que tenía la selección en 2000, o sea, a partir de 2015, una vez que dejó la selección Esteban Becker, que él mismo nos responda aquí y quite de dudas a los que querían atacarme a mí si yo dijera, no fue tal, no fue tal, para que no crean que mis datos son los que para que no crean que yo traigo datos equivocados. Mucho gusto, señor Miguel Pofanco, de estar aquí siguiéndonos y comentando. La verdad, es un honor de que estés aquí con nosotros. No te pude conocer en persona, pero me alegro un montón que estés aquí en esta plataforma con nosotros y Entonces, podemos decir que el tal Pofanco que está aquí ahora, aunque no hemos llegado a esta pregunta, fue la razón sí. para que tú pudieras ir con la selección. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y si quiero solo comento, si quiero comento la experiencia. No, no, no. Yo, la experiencia. Solo dinos si fue él o no fue él, porque llegaremos a eso, no Sí, vamos a dejar estar. por eso, voy a contar esa parte de señor Miguel Ángel Postanco. En ese momento, cuando a mí me habían convocado con la selección, él estaba. Yo recuerdo que cuando yo jugaba, pues ya me pasé al fútbol profesional
Aguafu hubo 11, ¿vale? Yo recuerdo que vino uno de sus hombres a observarme a un partido. Yo recuerdo que fue un partido fuera de Gaza, un partido que perdimos pues, precisamente, En España. y en España, aquí en Canarias. Yo recuerdo perfectamente, ahora no me acuerdo el nombre del señor que me vino a ojear. Pero yo sé que era uno de sus hombres porque cuando yo terminé el partido que estaba jugando con el equipo que yo estaba jugando, él me vino a hablar conmigo, me explicó y todo eso. Y precisamente ese mismo año me habían hecho la convocatoria. Ya ves. Así, Pofanco nos dice aquí, Pofanco salió de Guinea en 2018. No tuve la suerte de clasificar. O sea, Pofanco no es el que clasificó al equipo para la última Copa de África que fue en 2018. Vamos a ver, pero aquí hay una duda. Dos jugadoras de la selección dan versiones diferentes. Esperanza dice que fue Severín y Luz Milagrosa dice que fue Jean-Paul Pila. Así que dos jugadoras que estuvieron en esta Copa de África, ¿eh? Ahí es donde empezamos. Las dos estuvieron en esta Copa de África. Una dice que fue Jean-Paul Pila y la otra dice que fue Severino. Ay, Yo no o sea. estuve, yo no estuve porque cuando uno de sus hombres vinieron a ver a ojearme, que me explicó, me habló y todo eso, a mí me llegó la convocatoria. ¿Qué pasa? Que todo lo habían organizado mal. A mí habían convocado, tanto me llegó la convocatoria a mí personalmente, a mi correo y personalmente a mi club. Pero ¿qué pasa? Que el pasaje fue un desastre y no pude ir. Entonces yo no puedo opinar qué fue lo que pasó ahí. Sí, porque según dice Pofanco aquí, Novedad fue convocada para una concentración que teníamos programada en España. Exactamente. Creo que es Es lo que esta estoy contando. la primera convocatoria con la que estás hablando. Sí. Pues bien, ya llegaremos a la selección. Vamos a volver un poco más atrás, ¿eh? Vale. A ver, cuando llegas a España, a pesar de haber estado jugando al fútbol de ¿Cómo pequeña, estás? no, no, Sí, bueno, es de niña. jugando con los chicos, Sí. cómo lo tomaba tu familia desde Guinea, que estuvieras enganchada al fútbol jugando? ¿Era algo que les parecía bien o algo que decían, bueno, la gusta que disfrute? Tus padres. No. No, mi familia, yo vivía con mi abuela, ¿vale? Yo vivía con mi abuela en el pueblo, en Rebola. Y mi abuela, mientras que yo vaya al colegio, está bien. Y después lo que yo quería hacer, le daba igual. Mientras que yo vaya a la escuela, está todo estupendo. Y entonces, a veces no le contaba que me escapaba de la escuela para ir a jugar al fútbol con los hombres, porque encima ella me echaba la bronca, ¿cómo es que tú eres una mujer con media agua con los hombres? Y no sé qué, pero eso me da igual, ¿sabes? Bien, ella se queda contenta de que cuando vaya a la escuela es lo más importante y después las actividades como otras mujeres que si se quedan ahí, que sea a jugar los Barbie o a ir a beber o a ir a hacer cualquier deporte que no sea fútbol. Yo me gusta el fútbol y entonces yo iba al campo y la mayoría que estaban en el campo eran hombres. Entonces yo me ofrecía jugar porque a mí me gustaba jugar al fútbol. Entonces yo jugaba con los hombres. Entonces era mi pasatiempo para jugar al fútbol. Entonces no lo tomaba mal. Mientras ella se queda contenta cuando yo iba al colegio. Sinceramente. Entonces, Era lo primero. cuando llegas a España, no llegas por fútbol, sino para No, estudiar, ¿no? estudiar. Sí. Yo llegué aquí con mi familia, otra parte de mi familia, a estudiar. De hecho, es que llegué recién cumplida 12 años, porque yo cumplo en agosto. Yo llegué aquí el 3 de septiembre de 2004 y justo cuando llegué ya entré al colegio porque me había matriculado. Bueno, ya estaba todo arreglado y ahí empezó todo de Como deporte porque. interna al colegio, como Como interna, inter vivías en el sí, o colegio, sea, ¿no? sí, por O sea, supuesto. casi acabas siendo monja.
No, no, como interna no, un colegio público. Ah, Un sí. colegio público. Un colegio público. No como interna. Pensaba que vivía de interna en el colegio. No, 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 no. Como público, exactamente. A ver, antes de que sigamos, vamos a ver, aquí hay gente. Juan dice que el que vino a verte, el ojeador que ¿Sí? vino a verte era Alberto Dumí. Alberto, sí. Alberto Dumí. Sí, ahora sí me acuerdo el nombre, sí, Alberto fue. A ver, y aquí tenemos otra aclaración que envía Esperanza, que dice que dice que Luz Milagrosa no se acuerda bien. En la clasificación no estaba Jean Paul Pila. Estaba Severino. Increíble. Dice que en la preparación para ir a Lacan sí que ya estaba Jean Paul Pila, pero quien clasifica al equipo fue Severino. Increíble. Puede ser. Yo no puedo opinar ahí porque no estuve. Adiós, adiós, Juanjo. Adiós, Juanjo. Juanjo se ha despedido de nosotros y ya se fue. Bien, continuamos. Alberto. Yo me acuerdo, ahora sí, el nombre sí, ahora sí, fue Alberto, un señor muy, muy blanco, calvo, tal. Me dice mi entrenador. Hay un señor que te quiere hablar, que está ahí, que dice que viene a ojearte de la selección, no sé qué, y yo, ¿qué? Una sorpresa, en verdad. Y precisamente este mismo año me habían convocado. Y a pesar de llegar aquí y empezar con el fútbol sala y el atletismo, ¿cómo vuelves a enganchar Sí. al fútbol 11? ¿Cómo vas a engancharme? Pues ya lo expliqué. Por ahí estaba en el colegio, aparte del atletismo, jugaba al fútbol sala. Y después, como dije, ahí había una amiga. De otra amiga que jugó a fútbol, había un torneo sudamericano, ¿vale? Y hacía un torneo, esos torneos creo que duraba 6 meses. Y entonces en esa época, ella me intenta, bueno, me convenció de jugar a fútbol sala en mi tiempo libre, pues eso se celebraba un sábado o un domingo, más bien un domingo. Entonces un día fui con ella. Vi el torneo, eran como 14 equipos, creo, o menos, creo, pero era un montón de chicas, esa era un campeonato de chicas, y había un montón de chicas y era campeonato de fútbol sala. Entonces me propuso de jugar en su equipo. ¿Qué fue? Pues yo le dije, bueno, a mí no me importaría, ¿qué pasa? En esa época. En esa temporada había una regla súper importante de que había un límite de fichar jugadoras. Y en esa época no había la opción de fichar jugadoras internacionales, sino que solamente Sudamérica. Solamente Sudamérica y como mucho dos Canarias aquí en Tenerife. Y entonces, como yo no soy de Sudamérica y tampoco soy de Canarias, yo era internacional, es decir, de África, y no pude jugar esa temporada, pero la siguiente temporada, ahí sí cambiaron las reglas, es decir, que podía jugar cualquier persona, sea de África, Sudamérica, de Europa, sea lo que sea, y jugar ahí en fútbol sala. Y ahí es cuando empecé a jugar a fútbol sala con ellos, y la verdad me lo pasé súper bien. Y aún así, hoy 2022, se está intentando reanudar o juntar otra vez el campeonato con todo lo que ha pasado el COVID, se ha parado y a seguir jugando Sí, a fútbol sala. pero esto es fútbol sala. Pero ¿cómo vuelves Sí. a pasar al fútbol 11, el fútbol del que Ah, estamos practicando ahora? por supuesto. Bueno, yo estuve como 3 temporadas jugando fútbol sala. Me llegó una chica de las mismas que están ahí jugando en el fútbol sala. Me dijo, mira, ¿a ti te interesaría jugar a fútbol grande? Yo le dije, sí, a mí me igual y yo a mí me gusta jugar al fútbol. Así mismo fue la respuesta. Bueno, yo te voy a traer una persona que te vea jugar. Si te gusta, te vamos a fichar. Pues yo creo que sí, porque como juegas es una pasada. Así mismo fue. Son así las palabras, ¿vale? El siguiente domingo jugamos tal, y me presenta al señor.
Y el señor me dijo, mira, juega súper bien, me gustaría que probara con nuestro equipo. Y fue un señor que me fichó en el primer equipo que yo estuve en el equipo de Candela. Lo que significa que Profesional. tu fichaje para el Candela fue directamente del fútbol sala a jugar fútbol 11 en el Candela, sin haber pasado por ninguna academia deportiva antes. Exactamente. Fue así directo. Me dijeron, vamos a hacerte una prueba, te estaremos observando los entrenamientos y tal. Pues al final me vinieron antes de empezar la temporada, porque eso fue la pretemporada, ¿no? Cuando yo me junté con ellas y con ellos, con los entrenadores. Y antes de empezar la pretemporada, pues me dijeron, mira, me trajeron todos los papeles, fuimos aquí, te vamos a hacer la ficha, foto, tal, 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 juega con nosotras. Increíble. Fue A ver. así, fue así. Y la verdad fue la mejor temporada que he vivido, aparte del equipo que ahora que estoy en Illa del Moro, en mi inicio. Pero antes de llegar al Illamoro, juegas en el Candela, en el San Antonio, Sí, en el OFA. sí, Realmente estás sí. jugando ahora en tu cuarto equipo. ¿Puedes hablarnos un poco de Sí. cómo fue tu etapa en cada uno de esos clubes? Bueno, yo lo único que digo es que yo disfruto del fútbol. En Candela lo pasé súper bien. La primera temporada fue bien. La segunda fue la mejor. Pero la mejor fue la mejor fichichi. Fui la mejor fichichi de la temporada. Fue la mejor jugadora del equipo. Y después la tercera, y después me quedé otro año más en Candela. Y después la siguiente temporada me fichó Ofra. Me fichó Ofra porque le gustó cómo jugaba, fui a jugar a Ofra y estuve como 2 temporadas o 3, 2 temporadas y medio, porque antes de empezar la tercera fue la pretemporada. En Ofra también he hecho muchos goles, ¿vale? Y desde ahí me fichó ya el Moro, me vino el presidente, el presidente Tony, mi Tony, a verme a jugar los partidos de Ofra. De hecho, también yo jugaba contra ya el Moro cuando yo jugaba con Ofra, ¿vale? Y entonces me fui a ver el presidente Tony y le gusté. Yo recuerdo que cuando, y esa época yo estaba ya estudiando mi carrera, que lo que ahora estoy trabajando, que yo recuerdo un día, me vino, antes de empezar la temporada, me vino a buscar hasta mi instituto, donde yo estaba estudiando mi carrera, para poder firmar con el Llamoro, el Moro, con el Llamoro en la puerta. Yo no lo conocía, me viene, tú eres novedad, yo sí, soy novedad. Te pego ficha. Tú te vas a quedar un número porque lo digo yo. Sí, Así fueron sus palabras. pero novedad, llegaste aquí para estudiar, no para jugar al fútbol, pero te gustaba el fútbol y seguiste jugando al fútbol. La pregunta es, ¿cómo compaginabas los estudios con tu pasión, que es jugar al fútbol? Bueno, ¿cómo lo acompañaba? Porque, a ver, hay cierto tiempo. Yo mis estudios, yo estudiaba de 8 a 2. Y después por la tarde iba a entrenar y jugara. Los fines de semana no tenía colegio, pues los partidos son más bien aquí en Canarias o en casi todo, en toda Europa, en todo el mundo, son casi los fines de semana. Y entonces yo jugaba, los partidos son los fines de semana, pues yo estudiaba de lunes a viernes y de 8 a 2. Y cuando salía del colegio iba para casa y después por la tarde iba a los entrenamientos. Los entrenamientos y los fines de semana jugar, como lo tenía libre, y iba a jugar. Ese es como lo compaginaba. Tenías un horario muy exigente con todo eso. Un poco, sí, porque a veces cuando yo tenía exámenes, es verdad que, hombre, exámenes importantes, no iba a entrenar, por supuesto, lo primero es lo primero. Sí, pero hay jugadores y jugadoras que empiezan en una primera posición
y con el tiempo van cambiando, cambiando y acaban en otra posición. En tu caso, ¿siempre fuiste delantera o empezaste en alguna otra posición? Digamos, empezaste jugando o de portera o de defensora o de medio centro. Bueno, vamos a decir, el 80% soy delantera, ¿vale? El 80% soy delantera y empecé a jugar como delantera. Por eso, en mis primeras etapas de fútbol, jugando a fútbol, he marcado muchísimos goles. ¿Qué pasa? Pues a veces, dependiendo de las chicas, cómo está, si está lesionada, por ejemplo, una que juega, por ejemplo, de interior, está lesionada, entonces teníamos que concordar o alinear la alineación. Aparte de yo, había otras chicas que son delanteras, ¿ves? Vamos a decir la verdad. Y la mayoría, o sea, el 80%, yo jugué de 9, pero también jugué de interior izquierdo. Interior izquierdo. Ah, muy bien. Y, ¿eh? No, no, que eso está muy bien. Que Sí, jugué hayas tiro por interior imagen. izquierdo es una posición que no me gusta mucho porque ahí sí que te ves quedado todo, ¿no? Como delantera que ya robar, marcar. El interior izquierdo es mucho trabajo porque tienes que ir a presionar, a subir arriba, a bajar y a marcar gol. Eso es doble trabajo. Pero sí, varias veces he jugado de interior izquierdo. Entonces, después del Ofra, te fichas por el Yamoro, equipo en el que ya llevas casi 5 años ya. Esta es la 5 temporadas. 5 temporadas, esta es la 5ª temporada. Y en la faceta goleadora no te ha ido mal. Según podemos ver aquí, en la primera temporada Sí. marcas 15 goles, en la segunda temporada marcas 26 goles, en la tercera temporada Casi. marcas 12, en la cuarta marcas 8. En la sexta, que es esta, solo llevas 6. O sea, en 5 temporadas has marcado 67 goles. Entonces, Sí. eres una delantera muy, muy, muy goleadora, ¿no? Por supuesto, yo lo he disfrutado todas las temporadas, de verdad, que esta temporada, la última temporada, no lo he disfrutado mucho por el tema del trabajo. Sí, a ver, es lo primero, el trabajo, que el fútbol, porque lo he decidido así, pero vamos a mirar las etapas de atrás. Yo he disfrutado mucho el Yamal Moro y la verdad, la primera y como la segunda, además, precisamente la segunda, lo he disfrutado mucho. Y he marcado muchos goles en el Ella del Moro. Mucho. ¿Cómo? 26 goles son muchos para marcarlos en una sola temporada. Sí. Son muchos, pero. Fue tu cifra goleadora en la segunda temporada con el Guillermo Moro. De hecho, esa temporada es cuando me vinieron a ver la selección. En mi mejor etapa. Por algo te llamaron a la selección, ¿no? Por algo te llamaron a la selección. Por supuesto. De hecho, no, me lo pasé muy bien y sigo con mi equipo actualmente, ¿vale? Y no queda solamente un partido, que es el domingo que se va a jugar. Estamos salvados. Estamos en el puesto número 9 de 16 equipos. Entonces, estoy orgullosa a pesar de que no he rendido 100% este año con ellos. Por el tema del trabajo. Haberte cambiado o sea, te has cambiado de equipo 4 veces, te has estado en 4 clubes diferentes. Y en todo ese tiempo, ¿las gestiones las has llevado tú misma o has tenido alguna gente en algún momento, una gente que te gestione todo eso? Yo sola. Tú misma has sido futbolista, agente y representante. Pero, Pues sí. No se me ha presentado un representante serio y que me dé confianza. Si fueras tú, si estuviera aquí en Canarias, por supuesto, yo me confío en ti. yo no soy representante, no nos hemos dado palabras. Bien, bien, no, no, no voy a representar a jugadores, no quiero que alguien me mate. Eso es lo único, esto es lo único que sé hacer, dar visibilidad a los jugadores. Si estuviera en Barcelona, te buscaría para que sea mi representante.
Muy bien, novedad. Tu cifra goleadora en las dos últimas temporadas ha bajado. O sea, has pasado Sí. de marcar 15, 26 goles a marcar 8 y 6. Lo que significa o Sí. sea, se puede decir que tu trabajo ha tenido algo que ver con eso. Espera, hay que decirle a la gente que Novedad trabaja de sanitaria. Entonces, es sanitaria también, a más de futbolista, es sanitaria. Entonces, se puede decir que tu trabajo como sanitaria ha influido mucho para que tu rendimiento como futbolista se haya visto deteriorado. Sí. El tema del trabajo que ahora mismo estoy trabajando es un poquito complicado porque son muchas horas y el cuerpo es un mito, el cuerpo. Yo trabajo muchas horas de pie, sin dormir, porque trabajo día, trabajo noches. Y entonces yo, de hecho, cuando yo renové con el Yaron Moro este año, ¿vale? Yo puse una condición, mira, voy a trabajar, yo estoy trabajando en sector sanitario y los horarios son horribles, son 12 horas trabajando, tanto día como noche, y va a ser imposible, hay días que va a ser imposible que ni vaya, o porque estoy cansada, o porque no puedo porque estoy trabajando. Esas son las tres condiciones. Por eso las cifras de los goles ha bajado bastante. Yo lo que pude jugar, todos los partidos que yo pude jugar, porque estaba librando. Y aún así, sin descansar 100%, porque a mí me gusta el fútbol y he ido a jugar, ¿sabes? ¿Y qué Y he ido pasa? a jugar. ¿Y qué pasa si has tenido guardia de un sábado, pero tu equipo juega a la mañana siguiente, que es un domingo? No, no, que de hecho, el partido que jugamos el domingo, yo trabajo el sábado de noche. Yo entro de 8 de la noche a 8 de la mañana. Tú imagínate cómo quieres que vaya a jugar un partido que supuestamente se juega a las 12 de la mañana y yo salgo a las 8 de la mañana y estando una noche despierta trabajando. O sea, me ha sido un poquito complicado este año jugar con él, con mi equipo. Increíble. Me ha sido un poquito complicado. Pero aún así, Para ellos no supone yo sigo ningún apoyando problema. a mi equipo. Para ellos no supone ningún problema, ¿no? Que te ausentes en algunos partidos de No hay un problema porque yo lo dije al principio antes de renovar, como dije antes. Antes de renovar, yo firmé el papel de renovar con el club, pero yo puse una condición de que, mira, estoy trabajando en un sector que trabajo muchas horas, no duermo muy bien y se tiene que adaptar. Por eso han fichado otras delanteras. Tenemos otra delantera aparte de mí en el equipo, que la verdad que es muy buena también, ¿eh? Entonces, Débora se llama. se puede decir que tu registro goleador ha bajado porque también tu participación en el equipo ha bajado, o sea, has jugado menos partidos de lo normal. Exacto. Es bueno, pocos partidos, pero los partidos que he jugado lo he disfrutado, marcado. La mayoría he marcado, no todos, pero sí, la mayoría he marcado. Pero es que ya cambia cuando uno empieza a trabajar y tiene otro compromiso. Y más si son muchas horas. Increíble. Entonces, ¿para qué me necesitas para ser tu representante si tú misma has podido gestionar un contrato donde no importa cuántas veces vayas a jugar? No, porque ellos aceptaron. Aceptaron ese contrato. Por eso digo que tú misma ya sabes gestionarlo todo. Bien. Pero yo en el Ya me muero lo he pasado súper bien. Ahí he hecho familia, he hecho amigos, amigas. Y de verdad, llevo 5 temporadas y estoy orgullosa en el club. El último club que estoy muy orgullosa. No es porque en los anteriores no he estado orgullosa. Yo, toda mi etapa, los equipos que he pasado, he estado súper bien. Pero donde me he sentido como a gusto, es en el Ya me muero. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. Y nos hemos dado cuenta de que, a de que juegues al fútbol, también eres una gran Sí. apasionada del fútbol. Pero no ha sido lo que nos esperamos, ¿no? No ha sido lo que nos esperamos, ¿no? Que suele ser lo normal que bueno, si vives en Canarias, que seas de
que te guste el Las Palmas, o bueno, si Sí. vives en Europa, que te guste el Barça o el Madrid, o el Atlético de Madrid. En este caso, nos hemos encontrado con que te gusta el Rosario Central, que es un equipo de la primera de Argentina. Increíble. ¿Puedes hablar, Sí. puedes hablarnos de tu vínculo con el Rosario Central, equipo de Argentina? Es un poco. A mi Rosario, mi Rosario es que mi, ay Dios, ¿cómo? No sé cómo explicarlo, Rosario es esto de corazón, es el equipo que yo admiro en todo el fútbol, porque yo soy de Barcelona, lo confieso, soy culé, pero el fútbol argentino, yo de pequeña, bueno, yo llegué a España, me fascinó el Rosario Central es para mí un fuego, se puede decir, porque es una locura. Una locura. Las aficiones, los jugadores, y me gustó mucho cómo juegan los jugadores de Rosario Central. Y de verdad que hace tiempo que yo lo sigo a Rosario Central, y me apasiona mucho el equipo Rosario Central, el equipo de Argentina. No solo sigues al Rosario Central, sino que también estás en contacto con la hinchada del Rosario Central. Porque, Por supuesto, por ejemplo, por supuesto. a mí me gusta el Barça, pero yo no estoy en contacto con nadie del Barça. Una locura. He hecho varias entrevistas. De hecho, un periodista me hizo una entrevista hace en 2016, que cómo puede ser una chica de otro mundo, o sea, de la parte continental de África, que me gusta el Rosario Central. Sí, me gusta el Rosario Central. De hecho, hay un artículo mío en Instagram que lo pueden leer, que lo escribió él. Es que a mí me empezó a gustar Rosario Central, que un día fui a ver un partido que estuvo con unos argentinos, peruanos, varios suramericanos. Fuimos a ver un partido ahí de Rosario Central y yo, ¡buah! Me gusta Rosario Central. Voy a ser hincha, y de ahí he sido la hincha. Y entonces, desde ahí yo sigo Rosario Central porque es una locura del equipo y los hinchas. Y de hecho, de fútbol sala, yo me acuerdo esa época, porque la mayoría de las chicas que fui a jugar a ver el partido en Rosario Central eran sudamericanas. Como yo estaba jugando a fútbol sala, yo lo propuse a ellas, como estamos jugando a fútbol sala, ¿por qué no cogemos la camisa de Rosario Central? De hecho, fui un día al mercado, a ver cómo me dice, un puesto de tienda, y vi la camisa y me moví loca, Rosario Central, me la compré. Entonces la convencí a las chicas de mi equipo de fútbol sala de jugar con el equipaje de Rosario Central. Y ahí empezó todo con mi locura con el Rosario Central. A ver, hay alguien que nos pregunta aquí qué equipo es este. Pues Rosario Central es un equipo de la primera división de Argentina, de la Liga De de hecho, no está siguiendo Mundo del Rosario Central. No está viendo. ¿Nos está viendo uno de Rosario Central? Sí. Lo estoy viendo. Sí. Es un equipo argentino que está en la liga, como River Plate, Rosario Central y muchos más, ¿no? Y entonces, Rosario Central me llevó en el alma. Pero la primera vez que yo lo vi jugar, y decía, mira, yo soy fan de Rosario Central. Pues sí. Pues el portero del equipo de Acapo, el portero del Cádiz, que es Jeremia Ledesma, procede de este equipo. Jeremia Ledesma es un muy buen portero, el actual portero titular del Cádiz, procede del Rosario Central. Bien. Qué bueno, Mira. qué bueno. Bien. Alguien dice aquí que Boca Junior les paliza cuando le dé la gana. Cuidado con empezar con una guerra aquí entre Rosario Central y Boca Juniors. No quiero que no quiero que ese directo se vuelva una guerra, porque los No, de verdad, a todos mis paisanos, a todo el mundo que me está viendo, de verdad, deberían, como curiosidad, entrar a la página de Rosario Central y van a ver qué es el verdadero fútbol, qué es la verdadera pasión. Yo soy fanática de Rosario Central, y aparte de mi selección, yo soy fanática de mi selección,
a muerte, pero Rosario Central me ha enamorado, entonces mi hobby de ver el fútbol Rosario Central. Está bien. Parece que Bill Gates está de acuerdo con que no va a pelear contigo esta noche. Hola, Miguelito Pico, hermano. Hola, Miguel. Tu primera convocatoria con la selección, bueno, la oficial a la que acudes, te llega en Sí. 2017. Pero antes de eso ya te había llegado una otra convocatoria a la que no fuiste. ¿Puedes hablarnos un poco de esta primera convocatoria a la que no fuiste? No pasa nada, Bueno. puedes tomar agua, puedes tomar agua, no tengas prisa. Bebe y Va. yo aquí no, ni te cuento lo que tengo. Bueno, la primera convocatoria, la verdad, yo estaba súper ilusionada, ¿vale? Yo me acuerdo de que llegó el correo a mi club y a mi correo personalmente me habló una tal Verónica, la que está, me está viendo tanto Esperanza, Luz Mina, Genoveva, si están ahí conectadas, lo saben, y tenemos el WhatsApp ahí, de que estoy convocada. ¿Qué pasa? Pues esto, y aparte que vino Alberto, el representante o uno de los hombres de Puzanco, a verme y me dijo eso, todo de que jugaba bien y eso, y a veces te clasificaban para la selección. La convocatoria me llegó bien, yo estaba ¿verdad? En ese momento ya estaba en mi nueva etapa. ¿Qué pasa? Que todo fue una mala organización. Una mala organización porque me convocaron, pero al final no supe nada más. Ni me envió un pasaje, ni me envió nada, nada. Me quedé como incógnita. O sea, sí que sabías que te habían convocado porque llegó el Correo Club, pero más de eso no supiste, ni volvieron a contactar contigo, ni volvieron a contactarte con el club, ni nada. Exactamente. No me contactaron más, no supe más la noticia, nada, nada. Ya la segunda y otra. La segunda en 2017, ahí así que apures, ¿no? Exactamente, ya la segunda sí, yo creo que trabajo más. Yo no sé lo que pasó la primera, a lo mejor ya tenía más chica, yo qué sé. Me convocaron, pero al final nada, no me envían el pasaje, no me envían nada. Ya la segunda me llegó también tanto a mí como a mi club, porque mi club estaba tanto el primero como la segunda, mi club me estaba diciendo, el Gran Moro, mira a ver si te va a pasarlo como la primera vez, yo no quiero que te vayas para allá y haya problemas. No por, no sé cómo decirlo. Ellos saben, yo sé lo que hablo, ¿vale? Y entonces me dijeron, bueno, si tú quieres ir, nosotros te apoyamos. Todavía estamos en temporada, pero si te quieres ir, vas. ¿Vale? Yo en esa época yo estaba estudiando mi carrera, ¿vale? De sanitaria. Y yo me acuerdo que yo estaba en la etapa de la última etapa de mi carrera, en los últimos exámenes de estudiar de enfermería. Hola, Y Miguel. entonces, Continúa, continúa. Estabas pues, hablando a un seguidor nuestro. Que esa gente, tú que yo me haces acuerdo. equipo en equipo, firmaron tus propios contratos, ahí tienes a alguien que te va a representar. Si quieres esto. Vamos, continúa, continúa. Bueno, ya estaba en esta etapa que ya estaba en la final de los exámenes, porque estaba estudiando en sanitaria, ¿vale? Yo hablé con mi tutora, la que me lleva todas las asignaturas, ella me dijo que no. A pesar de que le enseñé el correo que me envió la Federación Ecuatoriana de Guinea, como de mi club, dijo que no, porque mira, queda poquito para que acabe la carrera. Y nada, pues nada, fui a hablar con el director estuvo de acuerdo, que dijo que sí, podía ir, pero con la opción de que cuando vuelva, tienes que examinarte todo lo que hay que hacer. Entonces yo me arriesgué y le dije, mira, esto es la oportunidad de mi vida. Quiero ir a jugar con mi selección, de mis colores, en mi país. Y entonces acepté y fui a jugar con la selección. Es verdad de que la organización casi no me sale como la primera, ¿vale? Pero al final salió, ¿vale? Porque
Me enviaron un pasaje de Madrid a Malabo, pero no me enviaron un pasaje de Tenerife a Madrid. ¿Sabes? Y entonces yo estuve hablando con la representante que se llama Verónica, ¿vale? En la que nos lleva todo esto. Me dijo, mira, págate el pasaje de Tenerife a Madrid y cuando llegues aquí en Malabo, te pagamos lo que te costó el pasaje de Tenerife a Madrid. Yo le dije, bueno, vale. Bueno, tuve que mover tierra para pagar el pasaje, porque en ese momento no era residente y me salía muy, muy caro el pasaje, ¿sabes? Pero bueno, al final salió. Fui a Guinea a con la selección. Y bueno, A pesar de todo, con mis estudios, porque me tuve que llevar. antes de continuar con la experiencia, hay alguien aquí que creo que es de tu club, Carlucho Futbolero, que dice que Novedad es una verdadera crack como futbolista y como persona. ¿Entrenador? Ya ves. Ya ves, no puedes decir cosas. Hay El que llamó ahora, el entrenador llamó ahora. decir cosas buenas de él, si no, no juegas este fin de semana. Él sabe, él sabe. Es un buen hombre, él me enseñó muchísimas cosas y desde el principio de mi carrera le llamaron el Moro, fíjate. Él es el que me enseñó todas las temporadas buenas, él es el que estaba ahí. Ay, Calucho, ay, Lucho, yo lo llamo Lucho. Bien, bien. Vamos a continuar. Vamos, cuéntanos que convocan, llegas a Guinea. ¿Qué tal recibió tu familia la noticia de que fueras convocada por la selección? Mi familia lo tomó muy bien. Yo cuando yo llegué al aeropuerto de Santa Isabel de Malabo, yo me acuerdo de que hacía tanto tiempo sin ir, ¿verdad? Y claro, yo me hago cara de mis hermanos, porque date cuenta que yo tengo hermanas y hermanos, parte de mi madre y parte de mi padre. Mi padre tenía otra familia, ¿no? Y esa familia tengo hermanos por parte de mi padre. Yo recuerdo de que, wow, estaban todos, pero todos gritando, no me da, no me da, no me da. Y fue una locura. Y yo nerviosa, mis maletas, que no sale mi maleta de facturación. Y por otro lado también estaban los agentes de la selección intentando cogerme, meterme en el coche y llevarme al hotel. Y yo estaba tan nerviosa y yo... Espérate, y yo, mi familia, espérate, estamos con mi maleta y lo de la selección. Tienes que venir con nosotros que tenemos que llevarte el hotel. Y yo, ¿cómo voy a ir con ustedes si no cogieron la maleta? Tampoco, tengo que ver a mi familia y aquí he venido a verme. Tuve sí, como vamos a poner 5 minutos con mi familia, no me dejaron más. No me dejaron más y me fui con ellos al hotel con las otras chicas de la federación. O sea, sí que te dieron los 5 minutos para poder saludar a tu familia y después Sí, al no, se hotel. lo dije, necesito saludar a mi familia, así es que vinieron de mi pueblo, que tienen que venir muchísimos kilómetros hasta el aeropuerto, ya que están. Hola. Es lo más normal, ¿no? ¿Aprovechaste esos minutos para hablar un poco de Bubi? No hablé pobre. Yo no hablé bubi porque no hablo mucho, pero sí yo entiendo el bubi, lo que me dicen, pero hablar no me están las buenas palabras, entonces yo hablo español. Un poquito de vergüenza, pero bueno, pero sí, a mí me hablaba el bubi, yo no entendía lo que me decían, pero no, yo no hablaba bubi porque no me acordaba buenas palabras, entonces yo lo decía en español. Mi madre estuvo mucho tiempo aquí en España, de hecho, entonces Bueno, entendía mucho lo que me decían. nos cortan la primera parte. Ya sabes el problema que habíamos ido teniendo. Ahora volvemos y esperamos que no volvamos a tener el mismo problema.